Por el nombre, el amor, la sabiduría, el poder, la autoridad y la invencible victoria de mi poderosa presencia, yo soy el amor invencible del fuego sagrado. Yo cargo a través de mi forma física al instante las magníficas actividades invencibles dirigidas desde el santuario del corazón de Amatista, estos potentes rayos de luz cósmica y estas actividades del fuego sagrado, yo las dirijo a las actividades físicas de la humanidad. Yo mantengo esta invencible llama en acción hasta que la supremacía de la justicia divina se manifieste en todas las cosas en el instante y para siempre, oh poderoso I am, yo soy. Amada presencia, yo soy, humildemente dedico la vida que tú me has dado a realizar tu plan divino para el planeta Tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en, a través y alrededor de dicho orbe. Invoco a la presencia, yo soy, individualizada de toda inteligencia autoconsciente no ascendida, para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular a través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades. Invoco a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada a la voluntad de Dios y lo anclen en los sentimientos, las mentes y los mundos de las evoluciones a las cuales sirvo actualmente. Invoco a los directores de las fuerzas de los elementos para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico, acopiado de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente está renuente a seguir sirviendo a la humanidad adormecida. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, I am, yo soy, decreto que estoy decidido a que la voluntad de Dios se manifieste ahora, que así sea en su más santo nombre. En el nombre I am, yo soy el que I am, yo soy Elohim, San Germán, Porcia, Godfrey, Miriam, María de la Concepción, Guru Malanelo y Kuan Yin. En el nombre I am, yo soy el que I am, yo soy Sanat Kumara, Gotama, Buda, Señor, Maitreya, Jesucristo. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí, de mi amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amados Helios y Vesta, y el imán del gran sol central, amado Dios, armonía, amado poderoso cosmos. Todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. Yo decreto rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Expande siempre tu luz en mí, expande siempre tu luz en mí, expande siempre tu luz en mí. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos.
cura, bendice, ilumina y eleva, cura, bendice, ilumina y eleva, cura, bendice, ilumina y eleva, rayos secretos del poderoso cosmos. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Arde, transmuta, consume y libera, arde, transmute, consume y libera, arde, transmuta, consume y libera. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Rayos secretos del poderoso cosmos, por tu amor te adoramos, oh Dios, por tu amor te adoramos, oh Dios, por tu amor te adoramos, oh Dios. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, eleva la tierra y expande tu llama, eleva la tierra y expande tu llama, eleva la tierra y expande tu llama. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Tu poder que equilibra ahora ordeno, tu poder que equilibra ahora ordeno, tu poder que equilibra ahora ordeno. Toma potestad, yo me someto a tu luz, I am, yo soy tu luz radiante. Rayos secretos brillantes, gracias por tus rayos que hoy me has enviado. Lléname hasta que solo existas tú, yo vivo, me muevo y existo dentro de un glorioso y victorioso foco de los rayos secretos del poderoso cosmos, proveniente del corazón de Dios en el gran sol central, focalizado por mi propia amada individualizada presencia, I am, yo soy, los amados Helios y Vesta y el amado poderoso cosmos, que bendice, sana, ilumina y me sella a mí y a toda la humanidad en la victoria de la ascensión en la luz. Amado, I am, yo soy, amado, I am, yo soy, amado, I am, yo soy. En el nombre, poder, amor y autoridad de mi presencia de Dios, I am, yo soy, le hablo directamente al corazón de la llama de la liberación. Abre de par en par tus brazos de fuego violeta, purificador, perdonador y sanador, y absórbeme dentro de ti, sosteniéndome allí para siempre. Conforma todo mi ser y mundo con la sustancia, conciencia y emoción del sentimiento de liberación que tú eres, y permite que las bendiciones de sanación fluyan constantemente desde y a través de mí a toda vida que yo contacte. Permite que tu esencia ígnea sature la atmósfera a mi alrededor por 300 metros a la redonda, doquiera que yo vaya, y que tu presencia ejecutora de milagros, de pruebas diarias y tangibles de tu presencia a todos. Amado Arcángel Miguel, envía legiones de ángeles de protección y liberación del Cristo cósmico a que protejan esta llama a mi alrededor, alrededor de mi entero ser y mundo dentro de ella, y usa mi vida y luz al máximo posible en el servicio de la amada liberación por siempre. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder en amada y magna presencia, yo soy, envuélveme ahora en tu poderoso y mágico tubo de luz electrónica, de sustancia luminosa de los maestros ascendidos. Hazlo tan poderoso que ninguna creación humana pueda traspasarlo. Cuida que me mantenga invisible, invencible e invulnerable a toda cosa excepto a tu perfección. Todopoderosa, infinita y divinamente sensible a ti y a tu perfección divina. Amada presencia, yo soy, eternamente olvidado de toda creación humana. Amada y magna presencia, yo soy, poderosa llama violeta consumidora, el poder purificador del amor divino con su más poderosa y dinámica actividad. Consume la causa, el efecto, el registro y la memoria por siempre de todos los conceptos humanos, deseos y sentimientos en mi ser y mundo, y todo error del cual es responsable mi ser externo.
Reemplázalos con la sustancia electrónica de luz, amor, pureza y perfección de los maestros ascendidos y mantén su dominio por siempre dentro de mí. Amada y magna presencia, yo soy y gran Sanat Kumara, manténganme a mí y a cada persona, lugar, condición y cosa bajo esta radiación del Maestro Ascendido San Germán, rodeados con el muro invencible de la llama azul por fuera del tubo de luz, como una protección añadida hasta que todos seamos libres en la ascensión. Les damos las gracias porque siempre responden a cada una de nuestras invocaciones. Límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, todopoderosa yo soy. Límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, ordénalo así. Límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta. Incrementalo cada hora, límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, límpianos con la llama violeta, amor, sabiduría y poder. Pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros. Todopoderosa yo soy, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros, ordénalo así. Pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros. Incrementalo cada hora, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros, pon arder la llama violeta en nosotros. Amores, sabiduría y poder, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros. Todopoderosa yo soy, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, ordénalo así, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, incrementalo cada hora, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, a servir la llama violeta en nosotros, amor, sabiduría y poder. Conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, todopoderosa yo soy. Conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, ordénalo así. Conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, incrementalo cada hora. Conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, conduce la llama violeta a nosotros, amores, sabiduría y poder. Enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, todopoderosa. I am yo soy, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, ordénalo así. Enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, incrementalo cada hora, enrolla la llama violeta en nosotros, enrolla la llama violeta en nosotros, amor, sabiduría y poder, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, haz explotar la llama violeta en nosotros, todopoderosa
Gran Yo Soy. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Ordénalo así. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Incrementalo cada hora. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Haz explotar la llama violeta en nosotros. Amor, sabiduría y poder. Yo soy un gigantesco pilar de llama violeta purificadora emanada del puro amor divino que trasciende todo concepto humano y derrama constantemente el poder liberador y la perfección del Padre y Madre Divino sobre toda vida y condición. Poderosa y magna presencia, yo soy. Asume el mando absoluto de mi mente, cuerpo y mundo. Aplica tu cristalina llama violeta consumidora en mí y consume todos mis errores y defectos pasados y presentes, así como su causa y efecto, y disuelve todos mis problemas del plano físico para siempre. Poderosa y magna presencia, yo soy. Aplica en mí y en toda la humanidad tu cristalina llama violeta purificadora y consume toda influencia contraria a la paz y bienestar propio de cuantos me rodean y de toda la humanidad. Envuélvenos en tu canal de luz y energía divinas como una muralla azul todopoderosa contra la que choque toda fuerza negativa, destructiva y no benéfica. Toma esta energía y transmútala en luz, amor y buena voluntad y devuélvela así purificada a su punto de origen, de modo que desaparezca totalmente de la tierra cuanto no sea tu perfección. Que desde el punto de luz cósmico donde se manifiesta la mente de Dios, descienda la luz y la sabiduría a todas las mentes de la humanidad sobre la tierra, especialmente sobre las mentes de los gobernantes de todos los estados del mundo y de todos los dirigentes religiosos, para que el planeta Tierra sea guiado por sabios y no por políticos, por santos y no por fanáticos. Que desde el punto cósmico donde se manifiesta el corazón de Dios desciende el amor sobre todos los corazones de los seres humanos, para que el reino de Dios se viva en la tierra como se vive en ese plano de luz donde mora Jesús y todos los maestros ascendidos. Que el plan que conocen los maestros ascendidos sea pronto una realidad en el plano físico. Magna y poderosa presencia, yo soy Dios del universo y fuente de mi vida. Creo en ti, te amo y reverencio. Después de milenios de olvido, disuelve en mí toda incredulidad posible con la que mi personalidad quiera anularte una vez más. Expande y agiganta mi propia luz interna, tu llama. Hazme la expresión más viva de tu amor, tu paz y tu armonía. Con tu ayuda quiero ser por siempre un humilde pero verdadero embajador de la luz aquí abajo. Nunca permitas que, deslumbrado por las apariencias, admita yo que la enfermedad, la adversidad, la miseria y la muerte tienen más poder que tú. Nunca permitas que estas imperfecciones que aceptamos como normales sin serlo se adueñen de mí ni de nadie en el mundo. Ayúdame a conocerte dentro de mí y a reconocerte en el prójimo, oh Padre. Yo soy, creo en ti, fortalece mi fe y aviva mi luz, y para servir a todos los demás seres humanos que peregrinan aquí abajo conmigo, te pido el don de expresar tus atributos eternos de amor, sabiduría y poder en su más perfecto equilibrio, atributos que expresan la Santísima Trinidad, que nunca antes me supieron explicar con acierto.
Que la armonía, la felicidad y la prosperidad abundante sean en todo momento una sintonía perfecta entre la parte humana que usamos como vehículo y la parte divina que somos todos en forma individualizada. Demando que en el nombre del amado Jesucristo todos estos anhelos y decretos del alma sean una realidad inmediata en mi vida y en la de todos los seres humanos sobre el planeta Tierra. Así sea. I am, yo soy, I am, yo. Yo soy, I am, yo soy. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am, yo soy Amatista, I am, yo soy Miguel, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico, que está en Sanat Kumara y en mis y en los mensajeros que sirven conmigo. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con el Arcángel Miguel y la Arcangelina Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el defensor del Cristo, poniendo todas las cosas bajo mis pies, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaremos todo obstáculo a la juventud del mundo, porque estamos decididos, porque nuestras almas están imbuidas de una visión, porque nuestro Dios está con nosotros. Tomamos la matriz completa de San Germán, del Arcángel Zadkiel, de los poderosos Arcturus y Diana, Porcia y Quan Yin, y de Alfa y Omega en el gran sol central, como una poderosa esfera azul, y la lanzamos al corazón mismo de la tierra, la lanzamos al corazón mismo de los fieles en todas partes. I am, yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Ray King, nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización, nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado, yo digo victoria hasta que sea consumido el anticristo en la economía. Victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son la muerte y el infierno. Sustancias tóxicas y psicotrópicas, desencarnados y demonios, y el conglomerado de la falsa jerarquía de los ángeles caídos de la música discordante, del suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, en el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo, porque aún nos quedan nuevos mundos que conquistar. I am, yo soy un cristalino, corazón de cuarzo amatista, reflejando la luz del Padre Madre Divino, del gran sol central. I am, yo soy un amante y consolador, corazón de luz violeta, transmutando toda energía discordante en abundancia, opulencia, suministro,
ministración, gracia y paz. Bien, vamos a continuar con el discurso del arcángel Uriel. Les contaré lo que está ocurriendo en el templo del Sagrado Corazón antes de que finalicemos. Hay unos 300 millones de corrientes de vida que han pasado ante el Consejo Kármico, todos los cuales han hecho votos de servir a la luz de acuerdo a su capacidad. Ahora, ustedes deben recordar que eso marca una gran diferencia con lo que ellos harán, porque la capacidad, conciencia e ímpetu que ellos harán e ímpetu de algunos de esos son muy pequeños. Así que no esperen 300 millones de apasionados. Si todos ellos sirven de acuerdo a su propia luz, nosotros seremos muy afortunados, pero muchos votos internos nunca se mantienen. No obstante, esos votos atan a las corrientes de vida y alguna vez, en algún lugar, esos votos deben ser cumplidos. De esos 300 millones, alrededor de uno de cada tres perderá su cuerpo antes de recibirlo. Este es un triste hecho, pero verdadero. Ustedes tienen sus nacidos muertos, sus abortos y sus abortos espontáneos. Ustedes tienen sus muchas corrientes de vida encarnadas que se rebelarán furiosamente al ser obligadas a cumplir
el servicio para el cual ellos prometieron dedicar sus sentidos, y así, de entre 300 millones, no todos encarnarán. La amada María les dijo en una de sus primeras alocuciones que su gozo es ayudar a las almas a formar el Sagrado Corazón. La mejor sustancia elemental del mundo físico se usa para el corazón, porque el corazón es el cáliz en el cual reside la inmortal llama triple. Durante el mes de mayo, el cuerpo elemental y el alma se unen en la sexta esfera, en ese templo glorioso del corazón sagrado de María. Este está situado en el país. ¿Lo ven? Es magnífico. El espacio no existe. Piensen ahora por un momento en sus conciencias, queridos corazones. Su conciencia puede crear el pensamiento, el sol, la luna y las estrellas. Ustedes pueden mantenerse expandiendo y pueden incluir tantas galaxias y universos como deseen. En sus conciencias pueden incluir montañas, si lo desean, y costas. Bien, naturalmente esa es la libertad con la cual funcionamos nosotros en los reinos internos. Una cosa sobre todas las demás que la gente goza en los niveles internos es esta amplitud de las esferas internas. Este templo del corazón sagrado está en lo que llaman los campos elíseos. Cuando se aproximan a él, los campos se cubren en ese momento con bellas flores doradas, similares a sus margaritas con centros dorados. El mismo templo de María es de estilo griego, abierto al cielo y muy amplio, y con columnatas cubiertas de rosas rosicler, rosas rosadas, viniendo desde todas las direcciones. A través de esos campos no hay senderos, cubiertos hasta la rodilla con esas bellas flores amarillas, se encuentran los 300 millones de almas a las que se ofreció la oportunidad de encarnar este año. Ellas se están aproximando al templo magnífico, donde recibirán las bendiciones que elevarán sus corazones. Tomará probablemente una semana hacer eso, pero cuando empiece hoy, me gustaría relatárselo a ustedes en un resumen. Muchas de estas almas están en sus cuerpos etéricos. Ustedes saben que el cuerpo etérico es un espejo. Esa es su naturaleza. El cuerpo etérico refleja toda experiencia. El cuerpo etérico asume la forma y figura de los pensamientos y los sentimientos. Cuando muere un ser humano, su cuerpo etérico se asemeja a su forma postrada. Si el cuerpo físico está arrugado y desgastado, el cuerpo etérico se asemeja a eso. Cuando ellos pasan al otro lado, entre comillas, me refiero ahora al ser humano avanzado, el cuerpo etérico refleja sus entornos y comienza a despedir la apariencia de edad. Cada uno en los reinos internos retorna a una apariencia de 35 años. Unos pocos años después, el cuerpo etérico del acabado de pasar o fallecer
asume una apariencia juvenil. Los cuerpos etéricos vienen a este templo, pero la sustancia física que formará el próximo cuerpo terrenal obligará al elemental del cuerpo y al cuerpo etérico a ser deformados de nuevo, si tal es la vestidura que ha merecido o gestionado con errores el alma. Vamos a continuar con este discurso la próxima semana. El próximo viernes. Porque sí está larguito y vale la pena. Vale la pena verlo poco a poco, no todo de un tirón. I am, yo soy la evolución divina de Dios y suministro dinero y liberación financiera de JCP y su familia y de toda la humanidad. I am, yo soy la evolución divina de Dios y el suministro de dinero y liberación financiera de JCP y su familia y de toda la humanidad. I am, yo soy la evolución divina de Dios y suministro de dinero y liberación financiera de JCP, su familia y de toda la humanidad. I am, yo soy la resurrección y la vida de la liberación financiera de EEPB. I am, yo soy el suministro abundante de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB. I am, yo soy su independencia económica ya precipitada. I am, yo soy la resurrección y la vida de la liberación financiera de EEPB. I am, yo soy el suministro abundante de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB. I am, yo soy su independencia económica precipitada ya. I am, yo soy la resurrección y la vida de la liberación financiera de EEPB. I am, yo soy el suministro abundante de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB. I am, yo soy su independencia económica precipitada ya. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante en las finanzas de Juan de Dios Rivera. I am, yo soy su liberación financiera. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante en las finanzas de Juan de Dios Rivera. I am, yo soy su liberación financiera. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante en las finanzas de Juan de Dios Rivera. I am, yo soy su liberación financiera. I am, yo soy la venta victoriosa de la vivienda de Cristian Carrillo de manera rápida y a su valor real. I am, yo soy el cambio de casa de Cristian Carrillo y toda su familia a un lugar de armonía, paz, prosperidad, suministro económico constante, salud, empleo constante. I am, yo soy la venta victoriosa de la vivienda de Cristian Carrillo de manera rápida y a su valor real. I am, yo soy el cambio de casa de Cristian Carrillo y toda su familia a un lugar de armonía, paz, prosperidad, suministro económico constante, salud, empleo constante. I am, yo soy la venta victoriosa de la vivienda de Cristian Carrillo de manera rápida y a su valor real. I am, yo soy el cambio de casa de Cristian Carrillo y toda su familia a un lugar de armonía, paz, prosperidad, suministro económico constante, salud, empleo constante. I am, yo soy la resurrección y la vida de la provisión abundante de dinero a las manos y uso de MGF. I am, yo soy la resurrección y la vida de la provisión abundante de dinero a las manos y uso de MGF. I am, yo soy la resurrección y la vida de la provisión abundante de dinero a las manos y uso de MGF. I am, yo soy la liberación financiera de manera autosostenida de Anita Morales. I am, yo soy la liberación financiera de manera autosostenida y para siempre de Anita Morales.
I am, yo soy la liberación financiera de manera autosostenida y para siempre de Anita Morales. I am, yo soy la liberación financiera de manera autosostenida y para siempre de Anita Morales. I am, yo soy la abundancia y suministro de dinero a las manos y uso de Sandra Patricia Ríos. I am, yo soy su liberación financiera para siempre. I am, yo soy la abundancia y suministro de dinero a las manos y uso de Sandra Patricia Ríos. I am, yo soy su liberación financiera para siempre. I am, yo soy la abundancia y suministro de dinero a las manos y uso de Sandra Patricia Ríos. I am, yo soy su liberación financiera para siempre. I am, yo soy la victoria del logro de la jubilación con la ley 73 del seguro y con pensiones civiles del estado de Michoacán de Tina. I am, yo soy el desempeño laboral de Tina libre de perturbaciones y energías discordantes dirigidas en su contra. I am, yo soy la victoria del logro de la jubilación con la ley 73 del seguro y con pensiones civiles del estado de Michoacán de Tina. I am, yo soy el desempeño laboral de Tina libre de perturbaciones y energías discordantes dirigidas en su contra. I am, yo soy la victoria del logro de la jubilación con la ley 73 del seguro y con pensiones civiles del estado de Michoacán de Tina. I am, yo soy el desempeño laboral de Tina libre de perturbaciones y energías discordantes dirigidas en su contra. I am, yo soy el gran director divino planetario otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LOR. I am, yo soy el gran director divino planetario otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LOR. I am, yo soy el gran director divino planetario otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LOR. I am, yo soy el juez supremo universal. I am, yo soy el gran director divino planetario firmando la rectificación de acta de nacimiento en Izúcar de Matamoros de AM. En este momento hecho está. I am, yo soy el juez supremo universal. I am, yo soy el gran director divino planetario firmando la rectificación del acta de nacimiento en Izúcar de Matamoros de AM. En este momento hecho está. I am, yo soy el juez supremo universal. I am, yo soy el gran director divino planetario firmando la rectificación del acta de nacimiento en Izúcar de Matamoros de AM. En este momento hecho está. I am, yo soy la resurrección y la vida de la abundancia ilimitada de dinero y prosperidad de Isaac AR, GAR y MR. I am, yo soy la resurrección y la vida de la abundancia ilimitada de dinero y prosperidad de Isaac AR, GAR y MR. I am, yo soy la resurrección y la vida de la abundancia ilimitada de dinero y prosperidad de Isaac AR, GAR y MR. I am, yo soy la venta inmediata a buen precio y a una buena persona compradora de la casa de JG. I am, yo soy la venta inmediata a buen precio y a una buena persona compradora de la casa de JG. I am, yo soy la venta inmediata a un buen precio y a una buena persona compradora de la casa de JG. I am, yo soy el archivo definitivo del juicio penal por falta de elementos del juicio de JG. I am, yo soy el archivo definitivo del juicio penal por falta de elementos del juicio de JG. I am, yo soy el archivo definitivo del juicio penal por la falta de elementos del juicio de JG. I am, yo soy el archivo definitivo del juicio penal por falta de elementos de juicio de JG.
I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante de dinero y riquezas a las manos y uso de David Fuenmayor. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante de dinero y riquezas a las manos y uso de David Fuenmayor. I am, yo soy la resurrección y la vida del suministro abundante de dinero y riquezas a las manos y uso de David Fuenmayor. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy, amado I am, yo soy, amado I am, yo soy. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia, para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux, Lotus Reikin, Lady Miriam, Señora María de la Concepción, Guru Mai de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que ese depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso Ángel del Fuego Sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección del santuario del corazón de Amatista, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra,
En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del arcángel Miguel y de la arcangelina, la sagrada Santa Matista, y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Para la enseñanza. Hasta entonces.